Saludos amigos, próximos estamos ya a regresar a la Serie del Caribe tras más de 5 décadas de ausencia. Y como recordar es volver a vivir, ¿qué les parece si hacemos un breve recuento apoyado en la inestimable ayuda de mi colega Yacer Porto? Así la primera etapa de esta confrontación regional beisbolera tuvo en los clubes cubanos a sus máximos representantes, al ganar 7 de las 12 versiones iniciales. La primera de ellas fue en el ya lejano 1949, celebrada en el mes de febrero en La Habana y que fue ganada por el Almendares de Fermín Guerra en forma invicta. A partir del certamen de Panamá en el 56, Cuba no perdería más la Serie del Caribe, coronándose en los años 57, 59 y 60, esta vez por última ocasión hasta la fecha. Los últimos campeones en Series del Caribe fueron los Elefantes Cienfuegueros, que mantuvieron nuestra hegemonía y que llegó a 5 certámenes consecutivos, como ya hemos dicho. Así, con 7 cetros en las 12 primeras versiones, Cuba dejaba su impronta en las Series del Caribe, protagonismo que bien pudiera recuperar Villa Clara en el ya cercano mes de febrero en Isla Margarita. El actual campeón es Yaquis de Ciudad Obregón de México, que no puede retener su título, pues no logró su clasificación. Regresando a la serie que comenzará el próximo sábado, a los ya clasificados Indios de Mayagüez y Naranjas de Villa Clara, se sumaron anoche los